Como fruto de las acciones de cooperación entre el Instituto y el ARBA de Carabinieri, en octubre pasado fuimos informados del aseguramiento de cerca de 600 exvotos recuperados por el comando del Núcleo de Tutela de Patrimonio Cultural de los Carabinieri de Monza. Son bienes que datan del siglo XVIII y hasta el siglo XX. Con este importante lote de exvotos retablitos, recuperamos un cúmulo de testimonios iconográficos que nos permiten adentrarnos en muchos aspectos de la vida cotidiana, doméstica y comunitaria de los pueblos y barrios de México, con sus creencias, usos, preocupaciones y costumbres. Recobramos fragmentos de la historia mexicana, narrados con sencillez por sus protagonistas. Este es un caso de voluntades, de un conjunto de voluntades que se van sumando para dar un extraordinario resultado histórico, porque nunca antes habíamos tenido una recuperación de patrimonio tan numerosa, de una colección tan importante, de un patrimonio profundamente simbólico, no solo para las instituciones culturales de México, sino para el pueblo de México. Este es un arte que proviene del pueblo de México y ese es el gran simbolismo que tiene esta colección. Tengo el honor de expresar los sentimientos de gran amistad que el comandante general del Arma de Carabinieri, Giovanni Nistri, y los carabineros de Italia tienen hacia el pueblo mexicano, una vez más revitalizado por la investigación de bienvenida a esta sugerente y significativa ceremonia, que concluye una larga y feliz serie de actividades que en los últimos 2 años han visto a México y a Italia proceder unidos con el objetivo común de proteger el patrimonio cultural del pueblo mexicano.